Ya estamos de regreso. A ver si les parece cómo voy haciendo el video. Yo creo que camino muy rápido, ese es mi problema. Ok. Vamos a continuar. Una pequeña caminata por acá, por este lado, para que vean el lago artificial que está aquí. Es un bonito lugar, muy bonito. Está súper fresco, bien fresco está, tirándole a sentir un poquito de frío. Si no nos afecta el ruido el cortador de césped que anda por ahí. ¿Qué les parece? Miren, bonito lugar para venir a festejar un cumpleaños. Muy bonito. Es un parque de aquí de la ciudad. Vengo huyendo del ruido. Y aquí viene detrás de mí. Está haciendo viento. Vean qué bonito. Ahorita no hay patos, pero aquí se llena de patos. Cantidad de patos que vienen aquí. Vean qué bonito está. Miren esos arbolitos preciosos, verdes. Allá están los chamacos entrenando fútbol. Allá al fondo está la antigua torre de control. A ver, vamos a caminar por acá. Upa, estaba alto ahí. Me di el paso al aire. A ver, ¿dónde podemos caminar por acá? Oh, miren, aquí están las asaderas que le dicen. Solo hay que traer el carbón. Aquí estuvieron, estuvieron para el 4 de julio. Miren qué bonito. A ver, aquí hay un caminito. Vamos a dar una vuelta por acá. Lo que quiero aprovechar es que tenemos un poco de tiempo para hacer esto. Vean qué bonito está por acá. Está excelente para salir a caminar e ir platicando con su pareja de las cosas de la vida. También ejercitarse un poco con su pareja. Miren qué bonito está, Miren la silla, la distancia que tienen los descansaderos. ¡Wow! Está haciendo fuerte el viento. Por ahí hay un puente. Aquí hay un pequeño desvío del agua. Yo creo que es el río. Ah, oh, sí, el río, allá viene el río. Vean qué bonito está. Yo no he podido hacer ejercicio por esto de la operación. Me estoy echando pancita y no he podido evitar eso. Tengo que pasar todavía estos meses. Según me decía un conocido que pasan muchos meses, posiblemente hasta 12 meses para que yo pueda sentir mejoría, que no me moleste la operación, que debo de tratar de no hacer mucho esfuerzo físico para que me recupere rápido. El problema en sí es de que
mi trabajo no me permite mucho, pero hacemos lo que podemos para poder evitar hacer mucho ejercicio o mucho esfuerzo físico, más que todo. Déjeme ver esta cosa más. Por aquí se tomaron una cerveza, dejaron el bote, se lo hubieran comido de una vez. Oh, miren esto, ¿qué será? Pero eso no se come, ¿eh? Miren. Yo pienso que no se come porque si no ya no estuvieran ahí. Miren cómo está por acá todo. Allá está el puente. Que no me salga una de esas que se arrastran en el suelo y me pegue un sustote. Miren, allá hay una paloma. Allá está la palomita. Miren qué bonito está el río, ¿eh? Será el río que pasa por allá donde yo vivo. Bueno, no sé, no tan cerca, como unos 6-7 blocks. A ver, déjenme ver por acá. Aquí va una señora con sus mascotas. Qué bonitas mascotas, están bien cuidaditos, se ven bien sanos. Miren cómo está de bonito. Bien bonito está. Vean el río, ¿eh? Aquí estamos bajo el puente. Vean qué bonito, ¿eh? Fresco, fresco, está aquí tirándole a frío, ¿eh? Ha estado grande la corriente porque está el zacate, el monte está doblado. Ha pasado bastante la arena. Hay bastante arena, ¿eh? El agua ha subido. Esto me hace recordar mi infancia cuando iba al río con mis amigos. Una muy bonita experiencia que viví con mis amistades. Mis viejos amigos. Anduve mucho tiempo con mi hermano Raúl. Yo le digo hermano, es Raulín. Si ves este video, un fuerte abrazo. Good morning. Mira qué bonito está. El puente está bien estructurado. Vean qué bonito está. Oigan el canto de los pajaritos. Que se desvió bastante el agua por acá. Oigan, oh, ahí hay un nido debajo del puente. Está precioso todo por acá. Como que aquí se estanca mucho el agua porque esa forma de, ¿cómo le podría decir? Es como una caña que nace en los lugares donde hay mucha humedad, pero agua, así como en el río Nilo que se ve en las películas. También lo he visto en unos documentales de Perú. He visto en el lago de Titicaca, algo así. Tal vez no lo puedo pronunciar bien. ¿Alguien me puede decir cómo se dice? Miren el viento que hay. Yo sigo aprendiendo.
y siempre estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Algunas personas me corrigen, muchas gracias por corregirme. Miren qué bonitas flores las que hay por acá. Esas son del silvestre, que le dicen, del campo. El color tan bonito, ¿eh? Miren. A mí me gusta mucho admirar la naturaleza. Y es como una inyección de vitaminas, una forma de ver la vida en el planeta de una forma más agradecida con el Creador, ya que Él nos puso aquí en este mundo para que disfrutemos de la vida. Y si no lo aprovechamos porque nos hundimos en la nueva tecnología, el internet, hello. Hi, how are you? Fine, thank you. Good. El internet nos desvía mucho de nuestra vida cotidiana. Ya dejamos de hacer hasta de ejercicio, de comer sano. Estamos comiendo puras chips, papitas y todas esas cosas. Y después estamos quejándonos que estamos gordos. En fin, cada quien hace lo que debe de hacer. Yo hago lo mío y todos van a hacer lo de ellos. Todos buscamos la felicidad a través de cualquier cosa. Los extremos son malos. Son malos los extremos. Nos llevan a hacer cosas incorrectas. En fin. Para todas aquellas personas que es primera vez que ven estas clases de videos, yo soy Miguel Ángel para USA Colorado MD. Es un placer para mí presentarme y decirles quién soy. Los invito a que vean mis videos. También si les gusta esta clase de videos, pueden suscribirse. Después de la suscripción, accionen la campanita o toquen la campanita para que le lleguen la notificación de los siguientes videos. Así podemos seguir adelante. Ya creo que 3 años voy a cumplir de tener este canal. Y este canal no ha subido de suscriptores, porque precisamente las personas posiblemente no les gusta esa clase de videos, les gusta otras cuestiones. Cada quien tiene sus gustos, pero yo los sigo invitando. Si de casualidad pasan viendo el video, los motivo a que se suscriban. Comenten qué les parece. Tal vez hay algo más que yo pueda hacer para que les guste. Yo estoy siempre en disposición de hacer lo que pueda, ya que los años que he vivido en este planeta me han dejado muy buenos recuerdos. Miren, ahí hay unos patos. Y me gustaría compartirlos con ustedes a través de mi narración en cada video. De que vean que si ustedes han pasado por alguna clase de problemas y piensan que son los únicos, también habemos otros que hemos sufrido también consecuencias de diferentes decisiones que hemos tomado en nuestra vida y nos han perjudicado, y estamos haciendo cambios en nuestra vida para mejorarla. Hablé con mi nieta hoy en la mañana y muy bonita, está bien, bien lista, muy inteligente la niña. Me llena de mucho orgullo. Me siento muy bien y agradecido con el Creador por darme la oportunidad de ver todo lo bonito que es la vida, de que el Creador me ha dado la oportunidad de estar aquí, hacer estos videos, buscar una forma diferente de vivir para mi propio beneficio. Los dejamos para un siguiente video. Si les gusta el video, le pueden dar me gusta. Hasta luego.